A su canal Caballero 5 Soles. Mi nombre es Topaz. El día de hoy estamos en nuestra sección Promesas Digitales. Vamos a tener una invitada de lujo. Ella tiene bastante conocimiento en la música. Vamos a platicar un poco sobre eso y también su estilo de vida y algunas historias que nos quiera comentar. El día de hoy está con nosotros nada más y nada menos que Paola. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. Excelente. Bien lista para la entrevista. Perfecto, es un gustazo que hayas aceptado la entrevista. Va a estar conmigo mi compañero Edu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias, ya aquí listos para conocer un poco más de nuestra invitada. Perfecto, y quiero agradecerle a los nuevos suscriptores que están el día de hoy. Pues si aún no están familiarizados con la sección de Promesas Digitales, que pasen a verificar todo el contenido que tenemos, y también si aún no están suscritos, que por favor dejen su follow en el canal de Caballero 5 Soles YouTube. Así damos comienzo a esta gran entrevista. Muy bien, y pues bueno, Paola, empezando con la entrevista del día de hoy, recordando que estamos en Promesas Digitales, vamos a hablar un poco de ti, pero primero cuéntanos qué te llevó a aceptarnos esta entrevista, qué te llamó la atención de lo que hacemos en Caballeros 5 Soles. Pues primeramente que todo sería el que están cultivando o más bien expresando la información que tienen algunos músicos, pueden ser también tips, por ejemplo, que tengamos nosotros para otros aficionados a la música, y sobre todo esto de extender esta rama de el estar trabajando en este ámbito, ya que muchas personas también le sacan la vuelta a la música muchas veces. Y pues principalmente eso fue lo que más me gustó y dije, bueno, vamos a hacer una entrevista. Perfecto, es un gustazo tenerte con nosotros y me gustaría iniciar ahora sí hablando del tema musical, pero comenzando contigo, ¿qué fue lo que te llamó la atención para decidir dedicarte a la música? Bueno, principalmente sería mi familia, ya que todos son músicos en mi casa menos mi mamá. Tengo dos hermanos, los dos son músicos y mi padre también. Entonces, mi papá pues siempre ha estado en este ámbito de la música, tocando en eventos, más que nada bodas, es lo que se dedicaba antes, y aún un poco. Y desde muy pequeña yo quería tocar un instrumento, pero intentaba alguno, como el acordeón, de hecho, y no me gustó. Y luego la flauta tampoco me gustó, y la guitarra tampoco, intenté el teclado, y no me gustó en ese tiempo. Ya después, muchos años después me gustó. Y finalmente intenté el violín y fue cuando, ya con este me quedo. Y ya desde que lo toqué hasta ahorita no he parado y espero no parar. Excelente, muy bien. Y bueno, aunando más ahí en el tema de la música, cuéntanos un poco y cuéntale a todos nuestros suscriptores. Bueno, obviamente ya nos dijiste, el gusto te nace de familia, pero ¿qué formación tienes artísticamente? Pues principalmente son maestros que yo he pagado particularmente. Okay. Clases particulares, algunas en línea, otras presenciales. Y también he estado en orquestas, una se llama Soma, la que estuve, que daban clases a violinistas. De hecho, aún está presente, por si alguien gusta, en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León, México. Es gratuita. Y más que nada son puros maestros particulares y orquestas.
Excelente. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Hemos tenido algunos otros promesas digitales que también han sido de Monterrey y nos hablan mucho de todo el estado de Nuevo León, que tienen cierta afinidad a la música, ¿no? Si les gusta, pues, conseguirse un profesor, tienen, ahora sí que también hay que hablarlo económicamente hablando, la posibilidad. ¿Cómo ves en ese aspecto? ¿En otros estados es más complicado? ¿Tú ves que en donde tú estás sí hay facilidad de que te contraten, pues, más continuamente? Pues hablando de clases, hay los maestros que dan clases son pocos. Ay, disculpen. No te preocupes. Los maestros que dan clases son pocos. Y también que sean buenos. Uy, es muy difícil encontrar también un maestro que sea bueno. Ahorita el que tengo yo actualmente es en línea. Él vive en Canadá, entonces yo le pago y él me da clases en línea. También son muy buenas las clases en línea. Y entonces, hablando, si hay otros maestros, pues sí, pero es difícil encontrarlo y económicamente también es algo caro. Están desde 150 las clases la hora hasta 500 o hasta 1,000 pesos una clase. Excelente, ok. Pero realmente no es tanto las clases, sino la fuerza que le pone el estudiante y lo que practicas. Porque puedes tener un maestro muy, muy bueno, pero si no estás practicando lo que te dice, pues no va a dar frutos. Exactamente. Sí, también hablando, por ejemplo, un poco de eso, por ejemplo, ya tú obviamente tienes bastante tiempo ya en la música, te viene en familia, ya nos comentaste también que tienes instructores personales y digamos ya artísticamente o profesionalmente o semiprofesionalmente, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la música? Hemos visto por ahí, bueno, estudiando un poco el perfil que manejas, que ya tienes algunas presentaciones, que has dado algunos conciertos de violín, entonces cuéntanos un poco más de eso. Sí, pues yo tocando el violín tengo aproximadamente 10 años y trabajando del violín tengo como 7 años. Aquí en este estado se usa bastante, bastante que el violín para las bodas, que el violín para una cena, para restaurantes, para pedida de mano, cumpleaños, así, mucho. Ya hay mucho trabajo de eso aquí. Entonces, poco a poco yo me he ido metiendo en agencias y así. También me pueden contratar a mí aparte, que no esté en una agencia, por ejemplo. Y en eso he estado ya 7 años, más o menos, sí, 7 años, y gracias a Dios he tenido trabajo todos los fines de semana. Solo cuando llegó la pandemia fue cuando no hubo nada de trabajo. Fue para los eventos, pues todas las bodas y eso se cancelaron. Pero igual, gracias a Dios pude salir adelante con clases. Empecé a dar clases particulares también en línea, y ahí pude ir subiendo un poco a poco, hasta que también abrí mi escuela en forma presencial. Lamentablemente vino el COVID aquí en mi casa y tuve que cancelar todo eso, pero seguimos en forma virtual. Todavía hay un poco de clases. Retomando un poquito lo de la pandemia, ¿cómo te has logrado, cómo decirlo, manejarlo en ese sentido? ¿Las redes sociales te han ayudado? Hemos visto que Instagram, a lo mejor TikTok, ¿te has manejado por esos rubros para poder conseguir, pues, más estudiantes? Sí, realmente las redes sociales ayudan bastante y es un tip para todos, hay que usarlas a nuestro favor, hay que, si nosotros sabemos enseñar algo, a dar clases particulares de eso, no solo de música, por ejemplo, matemáticas, muchas asignaturas que podemos enseñar y que podemos sacar algo de provecho. Realmente las redes sociales también me ayudaron mucho a mí a expresarme mejor, a sonreír más, por ejemplo, en los eventos. Antes yo tocaba y estaba así. O sea, no veía a nadie, estaba seria. No me movía, estaba así nada más y hace cuenta que era un palo, sin emociones. Hasta que dije, voy a hacer TikToks. Y empecé, pues por aburrimiento más que nada, empecé a hacer TikToks. Y tenía que sonreír un poco ya la cámara y moverme. Entonces, eso me ayudó también ya en mis eventos, ya que el año pasado empezaron los eventos. Empezó mucho, mucho trabajo. Bastante se vino del año antepasado que no teníamos. Y pues sí, gracias a Dios, me ayudó a desenvolverme bastante.
para los eventos sí es muy bueno el internet para generar ingresos, entonces es un tip para todos, no solo músicos, sino cualquier persona que quiera generar más ingresos. Excelente. Y bueno, tocando también un poco ahí más el tema, entonces ya también en este caso tú estás dando clases, ya pasaste de ser obviamente también la alumna a también ahora ya ser una maestra. Cuéntanos un poco más de eso, ¿cómo te va con esas clases? Y exactamente, ¿solamente enseñas, por ejemplo, violín, música en general, algún otro instrumento? Porque también sé que por ahí tocas el piano. Sí. Bueno, yo realmente mi profesión es ser maestra. Yo soy maestra de primaria y entonces todo el día estoy enseñando y en la noche me pongo a ensayar yo música y a preparar para mis clases con mi maestro. Entonces, desde la mañana, desde las 8 hasta las 12, estoy enseñando matemáticas, español, todas esas asignaturas. Y en las tardes doy clase de violín en línea. Más que nada, niños chiquitos, me gusta mucho enseñar a niños. Y de piano también, me encanta enseñar el piano. Fue también un instrumento que empecé a agarrar ya un poquito más grande, cuando tenía como 16 años más o menos. Ahí yo solita con libros. También ese es un tip por si alguien quiere aprender a tocar el piano de manera autónoma. Es muy importante para mí, lo fue el leer partitura, ya que hay bastantes libros en internet que son ejercicios y de poquito a poquito uno puede ir progresando en su nivel. Efectivamente. Entonces, me encanta enseñar, la verdad. Me encanta enseñar y estoy todo el día enseñando y aprendiendo. Aparte, me gusta mucho aprender. Efectivamente, es bastante considerable eso de ser autodidacta, ¿no? Te ayudó mucho a conseguir todos los instrumentos, una mejoría. Platícanos un poquito sobre tu opinión en cuestión del violín y el piano. ¿Cuál se te hizo más complejo o cuál se te hizo más fácil? Ay, pues realmente tienen sus diferencias. Y, ay, no, por ejemplo, en el piano uno toca la nota, una nota do, y suena bien bonito. Hasta a veces le digo a mi mamá, de que toque este acorde, ma. Y me digo, qué bonito suena, o sea, ya nada más con poner los dedos suena bonito el acorde, por ejemplo. Pero alguien quiere agarrar un violín y quiere tocar un do y suena, oh, no sé si han escuchado, cuando alguien que no sabe tocar violín lo agarra y suena muy feo. En verdad suena muy feo. Entonces, esas son las grandes diferencias. El violín es muy difícil que suene bonito. Es algo muy difícil. Y el piano, su dificultad es el tocar dos manos distintas, dos cosas distintas a la vez. Tocar muchas, muchas, muchas notas. El violín casi siempre es una a la vez, una notita a la vez, que tienes que tocar afinada y bien. Pero en el piano son hasta 10 notas a la vez. Es muy difícil también el coordinar los movimientos, que suene a tiempo, que le toques a la tecla. Pero si consideramos como que el que suene bonito, que tarda más tiempo en que te digan, ah, sí sabes tocar. El violín, por ejemplo, estás un año y te dicen, ah, sí, yo creo que sí sabes un poquito. Y el piano puede ser que en tu primera clase ya te aprendas una canción y te digas, ¡ah, sí, ya sabes tocar! Entonces, detectar el oído sería, siento yo, que es más difícil en el violín. Pero el hecho de tocar muchas notas a la vez, coordinar mano rítmicamente, también el hecho de a veces de que una mano va más ligera que la otra más fuerte, eso es en el piano. Entonces, los dos tienen su dificultad, pero también tienen sus cosas bien bonitas. Por ejemplo, en el violín, como es un instrumento de cuerda, me gusta mucho sentir la vibración de las cuerdas, también los dedos, me encanta. Y en el piano me encanta cómo a veces estoy tocando yo en mi cuarto y se llena de sonido toda mi atmósfera. Y estás haciendo toda la canción tú solo, no necesitas acompañamiento, por ejemplo. Y en el violín sí, muchas veces necesitas el acompañamiento. Excelente, muy bien. Sí, pues vaya, sí hay, se nota que sí hay bastantes diferencias. Y pues bueno, ya llegando a esto, ¿qué es lo que más te gusta de, bueno, en este caso ya no
ya nos dijiste un poco, te gusta enseñar, te gusta aprender también, pero llegando ya un poco más a la música, ¿qué tipo de música te gusta a ti exactamente? Obviamente sabemos que tocas música principalmente, obviamente clásica, pero también pues algunas por ahí hemos visto algunos videos con música, por ejemplo, de anime, pero ¿qué música es la que más te gusta a ti? A mí me encanta más que nada pues la música clásica, me encanta, pero es tan difícil tocarla bien es muy, muy difícil, porque cada cosita de la partitura que te dice que toca recio, que toca aquí bajito, y que aquí utilizas poquito arco, y que aquí no sé qué, oh no, son muchas cositas, y que las tienes que hacer así como tal. Ahora, música popular que es de anime, de videojuegos, por ejemplo, Zelda, Halo, ese tipo de cosas, pues realmente lo que puedes hacer tú es crear tus covers. Entonces, ya no importa tanto lo que diga la partitura, es más tú cómo lo quieras tocar y la fuerza que tú le des, por ejemplo, a las notas y todo eso ya es tu toque personal. Pero la música clásica realmente es difícil porque tienes que seguir lo que está escrito en el papel. Como si estuvieras muy limitado. Pero aquí la cuestión es que es muy difícil tocar la música clásica. Dependiendo las piezas también. Y la música de videojuegos muchas veces no es tan difícil. Entonces, es un poquito más sobre ese tema. ¿A ti te gusta o te apasiona tocar de alguna película, de alguna serie, de algún videojuego? ¿Te gusta tocar ese tipo de notas, de canciones? Sí, realmente mi saga de videojuegos favorita es Zelda. Entonces, siempre estoy buscando, más que nada en el piano, cuál me aprendo. Que ahora está la de todas las de Kakariko Village y todas esas. Así de poquito en poquito veo las que están no tan difíciles. Porque yo no soy muy experta en el piano, la verdad es que no. Yo estoy siempre tratando de practicar yo sola y aumentar mi nivel, pero no, o sea, si tuviera que comparar, pondría el violín que sé más que en el piano. Entonces sí, las de Zelda me encantan, todas las de Zelda, siempre estoy buscando las partituras o si no las escribo yo, me gustan bastante y creo que es la única, del único videojuego que me gusta. Sí. Excelente, muy bien. Y pues bueno, tocando también un poco más el tema de la música clásica, ¿cuáles son tus compositores favoritos, ya sea clásicos o actuales? Llámese, por ejemplo, no sé, Beethoven, Bach, o un poco más actuales, Hans Zimmer, por ejemplo, que a mi parecer, a mí me gusta mucho, por ejemplo. Pues, un dato curioso o algo así, es que yo cuando empecé a tocar violín, yo no sabía de la existencia de la música clásica. Porque yo estaba chiquita, entonces, pues tenía, bueno, no estaba tan chiquita, tenía 9 años, pero no sabía que existía eso, o sea, uno no sabe de que existió mucha gente hace muchos años atrás, cuando está uno chiquito. Entonces yo no conocía de la música clásica, no conocía nada, y yo ya me gustaba el violín, ya lo tocaba. Entonces vi la película de Amadeus, y dije, no manches, ¿cómo es posible eso? Amadeus es la película de la historia de Mozart. Sí. Dije, ¿cómo es posible que él creaba esas cosas tan bonitas? Y yo el siguiente día me puse a investigar en internet y ahí fue cuando creció más mi gusto por la música. Me empezó a gustar mucho Mozart, es un compositor que todavía escucho bastante. Y ahorita estoy practicando, de hecho, el concierto 3 de Mozart para violín. Y entonces es mi compositor favorito. Y otro que me gusta bastante sería Verdi, me gusta mucho Verdi porque tiene unas óperas muy bonitas. Excelente, se nota que pues debes escucharlo o vivirlo, en tu caso viste la película y dijiste me interesó más saber del tema, ¿no? Es grandioso, sí. Esa parte, y vamos a llegar a la parte pues más de ti como persona. ¿A ti qué te gusta hacer para relajarte? Hay gente que dice, bueno, yo escucho música clásica para poder descansar, me relaja, incluso me quedo dormido. ¿Tú cómo cambias esa parte, no? Porque tú te dedicas a eso como profesión, aparte de dar clases como maestra, también estás ahorita en el piano y en el violín. ¿Tú cómo vas a tu relajación? ¿Cómo logras obtener pues el hobby que necesitas, dado que tu hobby, pues para unos es trabajo, ¿no? Sí,
realmente es mi trabajo, pero también es mi relajación. Entonces, si yo me pongo un tantito, un ratito a acostarme o así, digo, no sabes qué, mejor me pongo a tocar tantito y me relajo. De hecho, eso fue la situación por la cual empecé a tocar el piano, ya que yo empecé a estudiar la universidad y fue como, ay, no es mucho trabajo, y empecé a tocar el piano y eso te relaja bastante. Lo que hace es que te dejes de pensar en tus problemas, dejes de pensar en todo y te concentres en el momento, y eso ayuda mucho. Entonces, yo lo que hago para relajarme es tocar el piano, es para la relajación. El violín, sí, soy muy estricta y es, voy a tocar escalas, arpegios, ejercicios, que esto que tengo que hacer, que esto que tengo que hacer, o estas canciones que tengo que sacar. Entonces, el violín, la verdad es que no me relajo en el violín. Pero en el piano sí me relajo bastante. Sí. Excelente, muy bien. Y cuéntanos un poco más, bueno, ya en este caso también personalmente, ¿qué presentaciones has tenido? ¿Cómo te ha ido? Y pues bueno, comentando también un poco, digo, sin llegar a los estereotipos, ¿no? Obviamente, siendo del estado de Nuevo León, siendo un estado regio, un estado de ranchos, sombreros, y ¿cómo es expresar la música clásica en este tipo de estados donde, pues digo, en general se estereotipa como la música regional, por ejemplo, ¿no? Sí, pues realmente no tiene tanto auge, la verdad. Realmente a la gente muchas veces no le llama tanto la atención, prefieren acordeón. Y digo, pues yo también a veces, si voy a una fiesta, pues yo quiero estar bailando y todo. Entonces, pues a veces con escuchar, a lo mejor si tocamos algo de Beethoven o Mozart, pues no se va a poder. Entonces, ahí tengo todavía un punto de a favor, claro, porque a mí también me gusta mucho la música de acordeón, la música norteña, pues soy de acá, entonces exacto. Me gusta también bastante. Entonces, pues sí, las personas prefieren mucho eso. También es un poco, a veces era frustrante en la escuela que tocabas, por ejemplo, el violín y así, y no te, o sea, a lo mejor a la gente no lo escuchaba, no le gustaba escucharlo tanto como un compañero que llevaba su acordeón, por ejemplo. Pero ya depende de gustos, porque hay muchas personas que les encanta también el violín, entonces depende totalmente de los gustos. Y de distintos eventos que he tenido, la verdad, gracias a Dios, he tenido muchos, muchos, muchos. Y a veces en el mismo día me dicen, ¿vas a irte a este lugar a presentar? Y yo, bueno, va. El último evento que tuve así, que me gustó bastante, fue en Lustopía. Lustopía es un lugar aquí en Monterrey, es como un evento navideño, que ponen muchos focos y arreglan así súper bonito el río Santa Catarina, en Monterrey. Entonces, ahí había un pequeño escenario, tenían que irse a presentar varias personas para estar ahí con la gente. Entonces, el mero día, a las 10 de la mañana, creo que me dijeron de que, oye, ¿vas a ir a este lugar? Y yo, de que, ah, bueno, va. Y de hecho, venía de dos eventos ese día y fui corriendo a Lustopía. La verdad es que cuando voy a los eventos, yo nunca sé con quién me voy a topar. Nunca sé quién se va a casar, o si va a ser una boda, o si quieren que toque yo sola. Nunca sé nada. Pero siempre tengo que ir bien preparada con micrófono, con bocinas, con pistas de todo tipo, canciones de todo, hasta de videojuegos, todo traigo, porque todo quieren a veces, que si no traes esta, o que reggaetón, por ejemplo, también el reggaetón lo quieren bastante en el violín. Así son los eventos, muchas veces son, bueno, no improvisados como tal, pero sí que no me avisan a mí de qué se va a tratar. Retomando un poquito sobre lo de los eventos, platícanos tu primera experiencia cuando te tocó ya ir a presentarte tú sola en frente de una cantidad respetable de personas. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Y algún consejo que le dieras a los suscriptores de cómo vivirlo y mantenerse serenos o con calma. Bueno, algunas veces yo aún me tiemblan las piernas antes de tocar a veces. Es como, ay, no, te da nervios, te da miedo que
eres, vas a decir que no, me voy a equivocar y todo. Pero lo que pasa es que eso solo sucede antes, solo es un ratito antes. Ya cuando te pones a tocar, yo les juro a todos, si alguien tiene miedo, que se les va a olvidar, se les va a olvidar. Y yo incluso miro a las personas, a mí me encanta estar viendo a todos, a ver si me están viendo. O sea, hay muchas personas que no les gusta. A mí me gusta verlos fijamente y a sonreír y todo. Y no me pone nerviosa, lo bueno, porque realmente cuando estoy tocando ya se te olvida que a lo mejor te puedes equivocar o que tienes miedo. Entonces es solo aventarte, aunque tengas miedo, es aventarte, hacerlo, porque en el momento se te va a olvidar. Yo estoy muy segura de eso. Muy bien, excelente, excelente consejo, ¿no? Para alguien que le llame la atención la música o que tal vez ya sabe tocar algún instrumento, pero no se ha aventado a presentarse, aunque sea, no sé, en su salón de clases o frente a su familia. Incluso hay veces que dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, y incluso a veces ahí mismo tenemos ese miedo. Y cuéntanos un poquito, también centrados en ti y en tus proyectos, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué tienes en mente a futuro? ¿Seguir dando clases? ¿Hacer más grande tu escuela? ¿O incluso, no sé, presentaciones ya sea nacionales o internacionales? Pues a mí lo que me gustaría es avanzar más en los eventos, tener como un equipo de audio un poco mejor, una vestimenta también mejor, a lo mejor más llamativa. Hay violinistas que veo que usan vestidos de lentejuelas, con un tacón súper alto, van muy arregladas y además tocan muy bien. Más que nada eso de mejorar en mis eventos, en tener eventos propios de mayor cantidad. Tener un violín también me gustaría al rato, un violín de esos de colores, que suene bonito. Eso sería en la cuestión de eventos, mejorar completamente mi persona, como toco yo, las canciones que toco y mis herramientas, las herramientas que utilizo. En el ámbito educativo también avanzar, siempre estoy tratando de avanzar todos los días, de tocar escalas más difíciles, arpegios más difíciles, cosas más difíciles, todo el tiempo lo intento. Eso sería personal en forma de tocar. Y en forma educativa de dar clases también. Uno de mis sueños es poder dar clases a otras personas de otros países, vía online también. Sería ese uno de mis sueños, así que estoy trabajando en eso, poquito a poquito, tratando de hacerme conocer en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y también, pues, ser mejor maestra en la primaria también, que es también muy importante parte de mí, que es mejorar en la forma en que doy clases, que sean mejores para los niños, más llamativas, y que a todos les encante estudiar. Ese es mi sueño, que les guste estudiar y les guste aprender. Excelente. Para concluir el día de hoy, Promesas Digitales, agradecemos mucho que hayas aceptado la entrevista. Coméntanos en qué redes te podemos encontrar. Claro, en mi Instagram, déjeme, busco aquí cómo me llamo porque se me olvida. No te preocupes. Tú nomás mencionando. Sí, es Paola con doble A punto violín. Igual no sé si lo puedan poner ahí, ¿verdad? También. Creo que sí, el editor se encarga, tú nomás coméntanos las letras. Ahora sí que más o menos acuérdate cómo era y te aseguramos que lo vamos a poner. Perfecto, el Instagram es con doble A punto violín, Paola punto violín. Y el TikTok es lo mismo, pero con 3A, Paola A. Violín, en mi TikTok. Efectivamente. Sí, también comento. Tengo un canal de YouTube, que es donde subo los videos tocando, y también tutoriales para la gente que quiera aprender, que como dije, me encanta enseñar. Entonces, ahí hay tutoriales de violín y va a haber más. En mi YouTube me llamo Paola Rubí. Paola Rubí en mi YouTube, en mi canal de YouTube. Así es, ya escucharon, queridos suscriptores, si les apasiona o quieren saber un poquito más sobre el tema del violín, del piano, aprender un poquito de las clases que deja en sus redes sociales nuestra invitada del día de hoy, por favor pasen a seguirla. Edu, ¿algún comentario final? No, pues más que nada también agradecerle a Paola por la oportunidad, por darnos a conocer un poco más de todo este mundo de la música, de lo que ella se dedica, y pues bueno, también recordarle a todos nuestros suscriptores
ahí ella también ya nos deja algunas clases gratis, pero pues también si están interesados, contáctenla para que nos pueda mostrar ese talento que tiene y lo comparta con muchos más. Efectivamente, también agradecemos, si aún no están suscritos a nuestras redes sociales, van a aparecer mágicamente por el editor en estos momentos, podrán suscribirse al canal de Caballeros 5 Soles, estamos en diferentes plataformas, tenemos contenido geek, cultural y deportivo para que seguramente encuentren algo que les agrade. Ha sido todo por el día de hoy, agradecemos mucho tu participación en Promesas Digitales, nos vemos en la próxima emisión, bonita tarde, día o noche, en el momento que nos estén recibiendo en sus hogares o en su trabajo, muchas gracias por vernos. Bye bye. Gracias, bye bye.